Muy buenas noches, bienvenido. Mira quién habla, soy Cecilia Valenzuela. Le vamos a dar la bienvenida al ex canciller, embajador y coagente nuestro del Perú en la Corte Internacional de La Haya, José Antonio García Belaunde. Bienvenido, Joselo. Gracias Buenas por noches, acompañarnos. Cecilia. Vienes recién bajadito prácticamente. Llegaron el domingo y hemos seguido los peruanos con absoluta atención cada uno de los detalles. Definitivamente ha sido un gran espacio este el de la fase oral para poder conocer argumentos y escuchar a las partes. ¿Cuál es su evaluación? Yo estoy muy, muy contento y muy satisfecho por la presentación de los abogados peruanos. No voy a juzgar a los abogados chilenos, evidentemente, que son además profesionales muy competentes. Pero creo que la presentación del Perú fue muy, muy coherente, muy articulada. Yo diría que casi blindada. No había forma de meter ni un cuchillo en esa pared. Parecía una de esas paredes cusqueñas, ¿no? Bien, ¿no? Bien ensamblado todo. Y yo sí tengo la impresión de que eso es producto del trabajo de muchos años, del talento de estos grandes profesionales que contratamos y del esfuerzo de mucha gente, diplomáticos, historiadores, abogados, marinos, cartógrafos, etcétera, que silenciosamente han trabajado para que esto salga como salió. ¿Cuándo comenzó este trabajo? Porque claro, hemos visto la exposición, pero esa exposición está cargada de estudios, como tú dices, de participaciones. ¿Cuántos años? ¿Cuándo comenzó? El 6 de enero, me lo recordaba Marisol Agüero, porque con ella empezamos a trabajar y con el doctor Ruda, el 6 de enero del 2007. Se había producido el incidente Arica Parinacota, una ley chilena que fue cambiada por la gente de la Cancillería de Chile entre el paso de la Cámara de Diputados al Senado para establecer que el límite con el Perú era el hito 1. Una ley interna que no tenía Perú, lo hicieron. Y ahí, y eso creó tal malestar, y me di cuenta que ahí se estaba armando, ¿no?, un proyecto, es decir, de cosas asumidas, concluidas, hechos cumplidos, ¿no? Acá está nuestra ley de Arica Parinacota, acá está nuestras líneas de base, etcétera, etcétera. No hay nada que discutir. Yo me di cuenta que además ya había tenido varias reuniones con Fosley y siempre que le tocaba yo el tema al canciller Fosley de Chile me decía no hay nada que discutir, si quieren nos demandan ante la IA. Yo me di cuenta ya en enero que había que prepararse antecedentemente a ir a la IA. No era lo que habíamos querido al principio. El presidente García y yo éramos de opinión que era posible de negociar. Pero yo dije, pues hay que prepararse para esa contingencia. Entonces todos los miércoles yo tenía consejo de ministros que terminaba a las 3, 4 de la tarde. Entonces regresaba a Cancillería y me reunía con este pequeño equipo, que era el embajador Marchán, que ya falleció, que era Mario Sol, que es el doctor Ruda, que estaba en la delegación, el almirante Gamarra, que todavía estaba en actividad, no era comandante general de la Marina, pero estaba en actividad y que ahora nos ha acompañado. Éramos 4 o 5 personas nomás, empezando por hacer algo tan elemental como el mapa. ¿Cuál es el mapa del sector sur? ¿Qué hay ahí? Y ahí fue ese mapa que dice, ¿no? La línea equidistante, ¿no? Empezó el 6 de enero del 2007. Y el 16 de marzo de ese año, me acuerdo porque era mi cumpleaños, yo estaba cenando en La Haya con Alain Pelé. Y le dije, quiero, con él y con otro jurista, pero el otro jurista me impresionó menos, eso solo me quedé con Pelé. Le dije, yo quiero que usted sea el jefe de nuestro equipo de abogados. Me impresionó mucho Pelé. Ah, nos ha impresionado a todos. Sí. Sí, ha sido realmente... Eso es un Pavarotti, Pavarotti el derecho, digamos, tiene un dominio de escena, es muy inteligente,
sabe mucho derecho, en fin. Sí. Pero además ha sido muy directo, muy agudo. Es muy agudo, ¿cierto? Es burlón. Sí. Pero también basado pues en un estudio y un conocimiento total serio, de nuestra posición. Muy riguroso, muy riguroso. Bueno, ha estado con nosotros desde el 2007. Convencido absolutamente de que nuestra solicitud es coherente, de que nuestra solicitud es legítima. Sí, claro. Si no, no hubieran aceptado eso, ¿no? Son muy importantes los juristas que nos están representando. Muy importante. Ahí hay que tener claro lo siguiente. Es la más alta corte del mundo. Y ahí van a litigar grandes juristas. No, nadie empieza su carrera ahí. Ahí van a litigar. Y además la corte le gusta eso. Uno observaba a los magistrados cómo se sentaban cuando hablaba Pelé o hablaba del otro lado alguno que les interesaba mucho, etcétera. Se siente y dice, bueno, nos vamos a entretener. Hay una diva aquí. Hay una diva acá que nos va a hacer, ¿no? Nos va a decir cosas inteligentes y bien, bien dichas, y de paso va a lanzar algún, ¿no? Alguna pullita por ahí. Sí. Claro. ¿Y los magistrados son muy distantes, se los ve por supuesto en la sala, muy solemnes, pero son en efecto... Digamos, no son distantes, pero tienen muy claro que ellos no hablan de temas, claro, de los temas, que no se ven a solas con ninguno de una parte. Si van a verse con alguno, pues llaman al otro la otra parte. Por ejemplo, nos hicieron un cóctel, el presidente de la Corte nos hizo un cóctel a la delegación de Perú y Chile conjuntamente, y estaban todos los magistrados, entonces claro, ahí alternamos con todos, ¿no? Estaban los magistrados, ¿eh? ¿Y estaban también los abogados? También los abogados, los magistrados, ¿no? Porque pues hay una relación, son los mismos abogados. Pelé estuvo en el caso de Nicaragua, Crawford estaba defendiendo a Colombia, Bandy estaba en el lado de Colombia, pero él siempre dice, sí, pero yo me ocupaba de las islas. Y eso se le reconoció la Corte a Colombia. O sea, son ganadores. Son ganadores, sí, son muy buenos. Bueno, el jefe de la delegación chilena es un gran profesor, es una gran autoridad y muy reconocido. ¿Eh? Crawford, sí. También. Y va a ser miembro de la Corte, porque ya es candidato a la Corte de Justicia, o sea que en 2 años más va a ser miembro de la Corte. Es una personalidad reconocida. ¿Sí? Pero en estas reuniones protocolares, ¿dónde queda la pasión? Porque en todo litigio y en todo litigante hay una enorme pasión. Y fue la única vez que tuvimos oportunidad de estar todos juntos, ¿eh? Aparte de estar en la sala, pero en la sala no conversábamos, ¿no? Pero no tuvimos ninguna otra oportunidad. En los intermedios para el café, cada uno iba a hacer su cola para sacar su café y conversaba con el que tenía al lado, que normalmente era de la propia delegación. No tenemos mayor relación. ¿Y cuál es, digamos, o cuál ha sido la sensación, cuánta sorpresa frente a la pregunta? La pregunta que propuso el magistrado marroquí, ¿los agarró de sorpresa? ¿Nos agarró de sorpresa? Sí, no lo esperaba. Sí, sabíamos que podía venir una pregunta, pero no cumplí las reglas. Sabíamos que podía venir una pregunta, pero no imaginamos que cuál iba a ser la pregunta. Ahora, la diferencia entre nosotros y la delegación chilena es que nosotros contestamos muy clara y muy precisamente. Yo todavía no entiendo qué quiso decir la delegación chilena, no lo tengo muy claro todavía, pero nosotros fuimos más directos a la... Sí. Ahora, la sensación era que la pregunta en realidad nos ponía a nosotros y a nuestra tesis la cosa como más simple, ¿no es cierto? O por lo más, no sé si la palabra es simple, sino como más llana. Es decir, en ese momento se podía, o sea, las circunstancias, las reglas, la usanza, les permitía a ambos países establecer un acuerdo. Digamos, no. El derecho internacional es muy claro. La proclamación de las 200 millas fue un desafío al derecho internacional de la época.